En la casa de Ernesto Sabato, después de la inauguración, y estamos con Horacio Calegari, ¿no? Que es uno de los de los que escriben todo sobre 3 de febrero, Caseros en particular. Gracias por estar con nosotros, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, gracias a ustedes, Juan Carlos, por visitarnos, por difundir la obra y por mostrar un poco el interior de esta casa que, a nivel de historia, creo que cuenta bastante a través de todos sus muros, sus paredes, sus libros. Bueno, ya veremos cómo se va desarrollando todo esto. Vos ya conocías esta casa, ¿no? Eras amigo de Ernesto y caminabas con él y hablabas, y hay cosas, y hay libros inclusive que tienen el prólogo hecho por él mismo. O sea que evidentemente tu contacto ha sido mucho más que cualquiera de nosotros, ¿cierto? ¿Qué pensás que él pensaría ahora? Bueno, yo creo que él estaría alegre en el fondo, porque esto fue siempre lo que ambicionó: dejar las puertas abiertas de esta casa para las generaciones que nos suceden. Mostrar cómo vivió un escritor, cómo era el hombre de letras, cómo era el ex científico, aquel que renunció a la ciencia para dedicarse a las letras. ¿Sabés que yo estaba viendo los videos que acompañan cada sala donde estábamos viviendo? O sea, pasamos por un living, por una habitación, por otra, el parque. En una de ellas, en uno de esos videos que estábamos viendo, decía: que nadie me toque un libro porque yo me doy cuenta. O sea, qué celoso que era de sus cosas, ¿no? Y qué estará diciendo ahora desde allá arriba cuando alguien mira pero no toca porque tiene miedo que lo esté mirando. Bueno, eso es cierto. Era muy, muy pulcro, muy detallista, muy minucioso en todo. Cualquier papelito o libro torcido lo molestaba. Pero fíjate que acá lo que hay que rescatar hoy es el trabajo que hizo la gente, con Mario, el hijo de Ernesto, a la cabeza, con Luciana, la nieta, la arquitecta que manejó todo esto desde el nivel de su conocimiento y su experiencia profesional. Te cuento que para las bibliotecas, que son muchos los estantes, como podremos ver, se fotografió estante por estante como quedaron los libros a la muerte de Ernesto. Se sacaron, se limpiaron, se repintó todo, se volvieron a instalar exactamente como estaban cuando él los dejó. Bueno, eso es muy lindo y es un respeto al que fuera el gran Sabato, ¿cierto? Yo tengo que agradecerte por esto, pero antes de irnos, ¿qué sorpresa tenés? ¿Tenés algún libro nuevo para lanzar? Estamos trabajando en algo sobre Marco de Nevi, que la intención será presentarlo hacia fin de año, cuando Sespeña cumpla 107 años de vida, y de 16 años de la desaparición de Marco. Es un trabajo conjunto con 3 escritores más, todos que fuimos todos amigos también de Marco de Nevi, y un poco revalorizar la obra de él, que para algunos fue uno de los mejores cuentistas argentinos. Hay quienes lo comparan en un nivel con Borges, con Cortázar y con de Nevi. Algo así como el BCD
de los cuentistas argentinos. Cuando los tengas listo, por supuesto, te esperamos en el estudio para que nos cuentes mucho más y lo presentes de esta manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Esto es para Hacemos Comentarios con Horacio Calegari desde la casa de Ernesto Sábato, a poquitos días de haberse inaugurado. Y usted está invitado los sábados y los miércoles, ¿verdad? Miércoles y sábados desde 10 a 14, los miércoles y los sábados de 11 a 15. Esto es Saverio Langeri, 3135, ¿no? 3135, dos cuadras de la estación de Santos Lugares. Enfrente al Club Defensores, porque es más conocido. Es un hito fundamental el club en la zona. Muchas gracias. Pero hacemos comentarios, nos vemos. Más bien clasificado, qué sé yo, hay cartas, por ejemplo, de lectores, las cartas muy, muy importantes, a veces trascendentes, casos de chicos que al borde del suicidio, después vienen otras cosas, problemas, declaraciones políticas, es un archivo, cualquier momento lo necesito, podés contestar rápidamente, trabajo sobre mi obra, este tipo de notas que tengo, traducciones, editoriales, etc. Y todo lo demás también está en otro. Marce, un pequeño desorden ya me sacude los nervios y si alguien ha venido aquí y me ha saltado algo, puedo estar ya. Es con el mismo motivo que estudié matemáticas. Encontré un orden perfecto que me tranquilizó. Pero si un escritor se pone a pintar, es natural que pinte, no digo la misma cosa que escribe, porque son dos artes, pues son dos artes con posibilidades e imposibilidades diferentes, pero sí la temática, hacia 1980, pintura expresionista, tal vez siempre he dicho. En 1980, antes de la guerra, trabajaba con Terry Curry y me hice amigo porque me subyugaba al surrealismo de los surrealistas de aquel tiempo, que eran todos desconocidos, Michel Dolan, Marta, Domínguez, y nos reuníamos de noche en un café surrealista. Ahí discutíamos, hasta a veces estaba amaneciendo. De todos ellos, el recuerdo más terrible que tengo, y más hermoso también, es de Domínguez. Domínguez era un hombre muy alcohólico, pero muy generoso. Fue el que donó una capa con las pinturas que había regalado Domínguez. Es un poco la historia de cómo llegué a pintar después, cuando quedé mal de la vista. Sí, pero se debe una casa muy vieja, ¿no? Sí, ahí en los 80